Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos de nuevo a nuestra sección Series de Terror. Ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, juegos de este tipo, survival horror. Estamos con Resident Evil Code Veronica, ya sabéis, clasicazo, juego que salió principalmente, bueno, principalmente primero en Dreamcast, después fue portado a otras plataformas, entre ellas PlayStation 2, en una versión conocida como versión X, que bueno, que lo que trae, según tengo entendido, es alguna escena extra más en el juego, y una vez que completemos el modo principal se desbloquea un modo batalla con más posibilidades. Por lo demás, creo que prácticamente son idénticas las versiones. Bueno, nos quedamos aquí en el palacio. Habíamos abierto esta puerta, pero no habíamos visto dónde nos llevaba, así que vamos a abrirla. Genial, nos reciben los truenos aquí, en esta habitación. Venga, munición para la pistola. Yo me voy a poner la pistolita, pero antes la combino con esto. Eso es. Equipada. Vale, parece ser un estudio esto, ¿no? A ver. Aquí hay un viejo portafotos. Aquí hay un viejo portafotos. ¿Esto qué es? Una chimenea, no parece que la hayan usado recientemente. Bueno, vamos a ver si se puede encender con el mechero. No hay necesidad de suerte. Vale, muy bien. ¿Y esto qué es? Una caja de música antigua. Oh, vale. No me deja mirar más. Aquí nada. Ahí hay un documento. ¿Qué es eso? Hay algo escrito en el memorando. Primer número. Izquierda o derecha. Voy a apuntar esto, si no os importa. A ver, primer número, izquierda, derecha. Segundo número, izquierda. Tercer número, derecha. Cuarto número, derecha, derecha, derecha. Muy bien. Apuntado ha quedado. No deberías interrumpir mientras maniobras. Vale, muy bien. No sé qué es, pero lo he apuntado. ¿Esto qué es? No le llega energía. Encender el ordenador. Introduzca la contraseña. Uf, ni idea. Vale, hemos activado algo en la caja de música esa. Vamos a seguir mirando por aquí, a ver si hay más cosas. Aquí no me deja ver nada. Los libros gruesos están colocados aquí. Vale. Pues nada, vamos a echar un vistazo a la caja de música. Hay un botón. ¿Qué botón pulsar? A ver. Aquí tengo apuntado. Primer número, izquierda, derecha. Izquierda. Y sale un 3. Derecha. Un 1. Voy a apuntarlo. Izquierda, derecha. Ah, se ha quedado en el 1. Vale. Luego, segundo número. Una vez a la izquierda. Apuntamos el 9. El tercero es derecha, una vez. Un 7. Y el último es 3 veces derecha. 1. 2. Y 3. Un 1. Ya está. Me sale el número 1971, 1971. No sé si será alguna fecha o algo. A ver, voy a poner esto como contraseña. 1971.
Vaya, lo que ocultaba la caja de música. Bueno, a este le vamos a dar duro con las pistolitas. Fuera. Condenado. Bueno, pues nada. Ha hecho un boquete en el ventanal que flipas. Bueno, ¿cómo vamos, Claire? Sigamos. Otra vez ha salido el vídeo de los gemelos, que serán, imagino que Alfred y su hermana Alessia, la cual todavía no hemos visto. Y otra vez lo de sale una libélula que le quitan las alas. ¿Dónde estoy? Puente. Vaya, 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 una mansión. Ya, otro manos de estas. Ya les he cogido el truquillo, ¿eh? Con esta pistolita les doy caña de la buena, ¿eh? Vale, a ver. ¿Dónde estoy? Residencia privada. Vale, esta es la casa donde vive el colgado este del Alfred. Vale, aquí no hay nada. Vaya, otro manitas. No, ahí no tengo blanco. Venga, lanza la manita. Vaya, me diste. Ha fallado. Has fallado. Y te ha costado la vida. ¿Pero esto qué son? ¿Tumbas que hay aquí o cómo va esto? A ver. Las horripilantes estatuas de piedra están aquí. Es que se ve tan poco, macho. Poco de luz, hombre. Como estatuas de piedra, ¿no? Vale. Hay una escalera nada más para subir. Venga, sigamos. Y hay que con el mechero porque es que no se ve nada, macho. Vale, y esa debe ser la entrada principal, ¿no? Por aquí el tema de hierbas o munición, nada, ¿no? Mira, hablando del rey de Roma, una hierba roja. Habrá que mezclar alguna verde. Murciélago, ¿no? Al mechero, ya sabes que no hay problema. ¿Esto qué es? Una mesa de mármol. Sobre ella hay figuras e imágenes de piedra. Aquí no hay nada útil. ¿Estáis escuchando la melodía que se oye de fondo? Es la melodía que uso yo para la sección serie de terror. ¡Qué bueno! Ha coincidido, ¿eh? Que he traído el juego del que saca la melodía para la intro de serie de terror. Pues está en la sección. Una colección de horribles muñecas están aquí expuestas. Quizás son del gusto de los residentes. Una colección de horribles muñecas están aquí expuestas. Bueno, lo mismo. O sea que nuestra amiga Alessia, que supuestamente vive en esta mansión, le gustan las muñecas, ¿eh? A ver, nada tampoco. Libros variados. Política, literatura, ciencia, nada útil. Vale, solo hay una puerta en el lateral. Vamos para allá. Atentos a posibles enemigos. Debería equiparme la pistola.
Se está quedando mirando algo. Hay un enemigo aquí. Sí, hay un enemigo porque le está apuntando. Mira. Pero es que no sé qué enemigo es. Vale, es un brazo largo de estos. Quieto. Toma, un disparito. Vale, pues vamos a jugar con él. ¡Ay, wow! Que no tiene salida esto. Pues venga, pasemos rápido. Eso es, bien. ¡Bien! Eso es lo que tengo que evitar. Suelta, condenado. Venga, lánzame el brazo. Ha fallado. Fuera. Fuera, condenado. ¿Ha caído? Sí. No hay enemigos, ¿no? Usemos el mechero, que no se ve nada, tío. Vale, ¿esto qué es? Una chimenea. Aquí hay mucha leña. ¡Ah, amigo Lucas! Aquí va a haber que usar el mechero. A ver. ¡Bingo! Bueno, ya puedo apagar el mechero, ¿no? Parece que... Eso es, ya hay luz. Perfecto, a ver. Aquí no hay nada útil. Muy bien. Ahí brilla algo, que es una botella vacía. Ah, no, son flechas. Flechas para ballestas, vienen bien. A ver si hay algo más interesante por aquí. Mira, bala de pistola. Estaban escondidas, no se veían con la oscuridad. No sé si habrá algo más. Allí brilla algo, encima de... Encima del mueble ese. Tinta de tinta. Vale, vienen otra vez los pestosos murciélagos. Debería acabar con ellos, porque si paso otra vez por aquí y por lo que sea no tengo el mechero, me van a pestosear, pero bueno. Que tampoco es que vaya muy sobra de munición, ¿eh? El mechero no se acerca. Es que desde aquí es un buen punto para que me diera tiros con ellos, ¿eh? A ver. Vale, genial. Justo, macho. Fuera. ¿Cómo me ha dejado? Cuidado. Mira, vienen más, ¿no? Que no sé si desde aquí. No. Mira, te digo yo que me la lían al final los murciélagos. Fuera. Vale, van cayendo. Hay uno en el piso de abajo. Bueno, ese le dejamos. ¿Cómo voy, Claire? Cuidado. Y no tengo vida, ¿eh? Atentos. No, no tengo vida, me refiero a que no tengo vida encima. Conmigo. Keep focus, brother. Our enemy is only a little girl. Oh, why is this taking so long? My apologies, Alexia. But I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone in the corridor? What is it, Alexia? Nothing. I believe I must have been imagining things. Let us go, brother. Vaya, vaya. O sea, ¿qué es esa Alexia? Está claro que entre los hermanos la que manda es ella, ¿eh? Mira, esto me va a venir de muerte. Pero claro, con la roja. Vale, a ver.
Yo he venido por la puerta central. O sea, que ellos estaban aquí dentro. Vamos a vernos las caras con Alessia. La musiquilla esa otra vez. Aquí hay un mobiliario magnífico. Nada útil. ¿Qué es esto? La caja de música toca una bella melodía. Es la misma melodía que salía en el vídeo que vimos de Alfred y Alessia de pequeños. Hay algo escrito en el reverso de la tapa. Vuelve la reina roja y el rey azul. El camino se abre. ¿Parar la caja de música? No, me gusta cómo suena. Vamos a seguir mirando por aquí. Aquí hay un mobiliario magnífico. Nada útil. Un relieve. Se asemeja a una diosa. Mira, por aquí han debido salir. El agujero del techo ha sido cerrado. Vale. O sea, hay una trampilla, pero está cerrada. Necesitan alguna llave o algo. Mira, muñecas. Aquí se ponen muñecas antiguas. Pudieron ser de Alessia. Me gusta la musiquilla, pero vamos a ver qué pasa si paramos esto. Anda, mira. La caja de música está cerrada. Puedo quitar la placa musical. Una joya roja está incrustada en una abertura. Vale, me falta algo rojo, un diamante, un rubí, alguna gema o algo para ponerlo ahí. Vale. ¿Y la llave que he visto que brillaba? Ahí. Llave de plata. A ver. Comprobar. Una llave hecha de plata pura. Lleva tallado el emblema de la familia Ashford. En el centro de... No, en el centro no. En el palacio había habitaciones que ponía no sé qué de plata. Algo de plata. Vale, bueno. ¡Ahí va! Bueno. La caja de música está cerrada. ¿Puedo quitar la placa musical? Nada, aquí hasta que no consigamos la joya roja que nos hace falta, nada. Había otra habitación en el otro lado. Vamos a ver. Vamos por aquí. ¡Ey! Ahí hay algo. Se te ha hecho bala de pistola. No está mal. A ver, libros. La mayoría de estos libros son de historia. Libro de biología profesional. Le gusta leer a esta gente, ¿eh? Una muñeca grande, posiblemente hecha a gusto. Un cuadro normal. No hay nada más, ¿no? No. La puerta. Entremos. Posible que esa habitación fuera la de Alessia y esta de aquí sea la de Alfred. Efectivamente, tiene pinta más de habitación de hombre, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Mensaje. Querido hermano, creo firmemente que la gloria de la familia Ashford se reavivará gracias a tu valentía y fuerza de soldado. Sinceramente tuya, Alessia Ashford. Muy bien. Nada por ahí. ¿Y esto qué es? La caja de música está cerrada. Le han quitado la placa musical. Un zafiro azul está incrustado en una abertura. Vale, nos hace falta dos gemas, una roja y una azul. Vale, a ver esto. Esto se puede usar para colgar ropa. Vale. Ahí nada. La zona está decorada con un mobiliario exquisito. Aquí no hay nada útil. Muchos retratos de fotos, ¿eh? Vale, la cama, a ver qué es lo que me queda por mirar. La
mesilla parece que hay té o algo así. No. Nada. Pues aquí no hay nada, ¿eh? No puedo hacer nada. Pues vámonos. Yo creo que ya he conseguido lo que realmente nos hacía falta aquí, que era la llave de plata. Pues nos toca volver al palacio con esa llave. Vale, murciélagos quedará alguno. ¡Ey! ¿Eso qué es? Mira, un spray por un lado. Lo me llevo, por supuesto, ahí lo voy a dejar. A ver. Lo tengo encima, espérate. Esto me lo tengo que quitar en medio como sea. Vamos, condena. Uno fuera. Vale, genial. Fuera. ¿Cómo vas, Claire? Cuidado, vale. Es increíble que los murciélagos sean uno de los enemigos más difíciles de este juego, ¿eh? Tiene narices la cosa. Vale, ya no se oye nada, ¿no? O sea, que ya los murciélagos aquí no molesta. No me estoy dejando nada. Esta puerta está totalmente destrozada. No puedo pasar por aquí. Casa de locos. Vale, el siguiente paso a hacer, pues volver al palacio. Volver al palacio y usar la llave de plata en las puertas en las que nos haga falta hacerlo. Tengo también la medicina hemostática para volver a la prisión y dársela a Rodrigo, ¿vale? Sí, es el mejor curso que puedo hacer. Vuelvo al palacio y ya me quito lo del tema de la llave de plata. Había dos puertas, me parece, que se podían abrir con la llave de plata. Atentos aquí por si sale algún manos largas de estos. Voy a ir con las pistolitas. Eso es, por si hay líos. A ver. Me había pasado. Esto es una hierba verde, ¿no? Ah, no, es una hierba. No sé si es verde, pero está un poco descolorida. No. De momento la voy a dejar ahí. Tengo que volver a pasar por aquí, o sea que. Hierbas azules no recuerdo si había en este juego. Creo que sí. Pero bueno, en tal caso. Las hierbas azules suelen estar en todos los Resident. O en casi todos. En tal caso tengo que dejar objetos aquí porque no puede ser. Voy muy cargado, ¿eh? A ver, lo primero que voy a dejar, flecha de ballesta. Correcto. La llave de plata la gastaré. El spray lo voy a dejar también. Eso es. Y la cinta de guardar también. Vale. Y esta tarjeta de peligro biológico. Esta me tiene que abrir algo. No sé dónde, será en el centro militar seguramente. Vale, con tres huecos voy a tener, es lo que no sé. Mira, me voy a llevar eso, y así ahorro un hueco y gasto algo de flechas. Pero me voy a llevar sin combinar, así. Bueno, ya hemos vuelto de la residencia de Ashford y estamos otra vez en el palacio. A ver, esta zona de aquí arriba estaba limpia, ¿no? Aquí había una puerta que no sé si se podría abrir con la llave esta. Está cerrada. ¿Usar la llave de plata? Sí. Me cierra así de abierto. A ver dónde me lleva esto. Anda, tiene pinta de ser una especie de sala de juegos, ¿no? O algo así, a ver. Palacio. Mira, aquí tengo pólvora de ballesta. Genial.
Te lo voy a mezclar ahora mismo y ahorro espacio. Combinar, eso es. Sigamos mirando, a ver. Bala de pistola, sí. 5-6. Tengo muchas balas de pistola, ¿eh? Hay nada. Una ruleta, ¿no? No detecta nada. ¿Eso qué es? Un gran piano antiguo. Está diseñado para leer datos. Nada. Plantitas verdes, mira. Y otra. Vale, perfecto. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Y por ahí tampoco. O sea que lo que hay a la mesa no lo puedo mirar. Hay nada. Y nada. Pues no sé. A ver, esta máquina está encendida, ¿no? Máquinas traga perras. Una está encendida. Vale, pero no tengo ninguna moneda para echarlo. Así que de momento se queda así. Bueno, voy a bajar abajo. Vamos a limpiar la zona de abajo de zombies. No sé si usar la ballesta. Que hay uno nada más, ¿no? Uno allí. Solo hay uno. No sé si usar la ballesta, que tengo mucha munición, o usar la pistola. Voy a usar la ballesta. Tengo mucha munición. A ver si desde aquí. Sí, le ha tirado, ¿eh? Vaya, ahí he fallado. La verdad es que tengo que gastar casi... Vale, ha caído. 8 o 9 disparos para tumbar a un zombie, ¿eh? Con la ballesta. Quizá debería dejarla para otras cosas. Vale. Aquí había una puerta, recuerdo, que se abría con algo de plata también. No sé si era esta. Sí. Se ha abierto la cerradura. No volverás a necesitar esta llave. Ah, pues mira, ya la descartamos, sí. ¡Vaya! Esto es entrar y un buen recibimiento. Pues mira. ¿Hay más de uno? Eso es. Mira, con dos disparos bien dados con las explosivas. ¡Joba! Toma, sin vergüenza. Lanza la mano. Vamos, lanza la mano. Con dos disparos bien dados, los tumbas, ¿eh? O sea, que ya tengo arma para estos golfos. Voy a utilizar la ballesta con los explosivos. Así de claro. Bueno, mira, munición de pistola. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Allí hay algo. Informe de Hank. A la atención del señor Alfred Ashford, director de las instalaciones. A las 16:32 he llegado desde la base de transportes de Umbrella con la cápsula Bow de grandes dimensiones. Se han tomado todas las precauciones durante el transporte y los 108 puntos de comprobación se confirmaron como verdes, según el procedimiento estándar. Actualmente está almacenada en un congelador. Hay algo que no comprendo. Solemos realizar misiones especiales. ¿Por qué no se han ordenado esta vez transportar una cápsula congelada? Comprendo que podría estar clasificado como secreto, pero sin conocer el contenido, podríamos poner en peligro nuestra seguridad durante el transporte. Esto tiene particular importancia si el contenido es potencialmente dañino. Nos gustaría que nos proporcionasen más información en caso de que nos asignen misiones similares en el futuro. Todavía recuerdo los viejos tiempos que pasé en el centro de entrenamiento militar. Todo sigue igual. Nos prepararemos para la siguiente misión, hoy a las 23:00. Unidad de Fuerzas Especiales de Umbrella, Hank. ¿Este Hank será el cuarto superviviente que salía en Resident Evil 2, quizá? Bueno,
Si alguno lo sabéis con certeza, me lo dejáis en los comentarios. Por curiosidad, más que nada, ¿eh? ¿Y esto qué demonios es? Placa del águila. Ajá. Tengo otra ya de estas, que era de color añil. Comprobar. Emblema de la familia Ashford. Una águila sujeta una alabarda de oro. Vale, la parte de añil parece estar hecha de una aleación especial. Es igual que la otra. Vale, pues una sé dónde la tengo que poner y la otra creo saber dónde la tengo que poner. Aparece un jarrón de porcelana. Será, parece un jarrón de porcelana. Bueno, pues aquí no hay nada que hacer más. Es posible que... que uno sea para la parte de la... de las instalaciones militares y otra sea para la de la prisión, donde está la guillotina esa. Bueno, aquí no tengo nada más que hacer. Lo que sí tengo que hacer es ir a un baúl. No sé si volver hasta la prisión. Aprovecho para darle el hemostático a Rodrigo. No sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea. Sí, venga, vamos. No, pero primero... espérate, primero necesito coger el hemostático, si no, no hay ningún baúl por el camino. Y aparte que a la salida de aquí había los brazos largas estas. Así que brazos largos, o manos largas, como los queréis llamar. Vamos a equiparnos, ¿eh? Mira, tenía una hierba verde suelta por ahí, que me la voy a llevar y la voy a mezclar con esas dos. Esta la voy a cambiar por la suelta. Vale. Me llevo uno de estos. Me llevo la ballesta con 6. Y ya está. Y no me llevo más. Así me voy a ir. Bueno, espérate, la tarjeta está de plata. Yo no sé si la... a ver. La tarjeta de peligro biológico. A ver. Comprobar. Una tarjeta llave de plata reluciente. Instalación de entrenamiento militar. Bueno, como todavía no vamos a las instalaciones de entrenamiento militar, me voy a dejar aquí de momento. Ahora nos dirigimos de nuevo hacia el principio del juego, donde estaba la prisión. Vale, tiene aluminio. Que tenía una cerradura normal. Vale, tengo que conseguir también una ganzúa. Vale, así me voy a ir. Vale, perfecto. Y me voy a llevar para guardar la partida, por si acaso hubiera problemas. Ahí, vale. Esta la mezclo con esta y hago espacio. Vale. Ten cuidado, todavía puedo aguantar uno o dos golpes, ¿eh? Pero atentos, ¿eh? Por si nos dan y ya me tomo la hierba. Bueno, ahora cuando salgamos del palacio, recordad que tenemos dos manos largas ahí, que tenemos que tumbar, ¿eh? Voy a usar la ballesta con los explosivos, que yo creo que es lo mejor, porque la ballesta en sí es una puñetera mierda, la verdad, ya lo estáis viendo. Pero si la combinamos con flechas explosivas, la cosa cambia, ¿eh? Y bastante, además. Vale, nuestros amigos estaban, si no recuerdo mal, por aquí, justo al salir de aquí. Lo que no sé es si voy a poder darles desde lo alto de la escalera. A ver si me deja. No. Vamos rápido. Vale, perfecto. Uno tumbado. Uno. Vale, perfecto. Lo hemos hecho muy bien. Y nos han tocado. Principalmente porque nos hemos quitado muy rápido al otro. Vale. Tenemos que volver a la prisión, así que por aquí. Aquí no se me ha olvidado que había una hierba verde abajo. ¿Vale? No se me ha olvidado, ¿eh? Tranquilos. Que estaba justo por aquí, que ya dije, cuando vuelva a pasar, la cojo. Ahí está. Me la voy a llevar ahora mismo. Incluso estoy por echármela y quedarme, a lo mejor me quedo bien. La hierba verde, ¿dónde está? Fa. ¿No estaba por aquí? Vaya, yo juraría que estaba por aquí. No sé si me la eché, no me la llevé. Bueno. Juraría que la había dejado ahí, pero bueno. Pues no, no está la hierba verde. Bueno, pues nada, la hemos perdido. Bueno, pistola, que ya no necesitamos usar la ballesta, por lo menos de momento. Eso es.
Vamos a ir a ver a Rodrigo. Vale, genial. La tinta con la porra por ahí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Porque era justo al principio de todo. Voy bastante bien de munición. Podría realmente deshacerme de ellos, pero... Aquí también hay zombies. Bueno, pues a estos sí voy a tener que deshacerme de ellos. ¿Ha caído? ¿Sangra? Sí. Estos son más débiles, ¿eh? Estos zombies que están así como un poco... Eso es. Vale, estos han caído. ¿Hay alguno más? No. Vale. Vamos a ver si le damos el hemostático. ¡Ay! ¿He cogido el hemostático a todo esto? Que no sé si lo he cogido. Joder, qué despiste tengo, tío. Me lo he dejado. Ya lo ves. Qué grande soy. Bueno, chicos, para que no sufréis entre que voy y vuelvo al baúl, le hago un pequeño corte al vídeo aquí, ¿vale? Y ahora seguimos. Ya sabéis, la magia de YouTube. Bueno, amigos, ya estamos aquí, ¿vale? Esta vez sí que me he asegurado de tener la medicina hemostática que me había dejado en el baúl. Bueno, ya sabéis, la magia de YouTube. Hacemos un corte por aquí, por allá, y aquí no ha pasado nada. Por cierto, al volver a la zona de arriba, según subo por esta escalera, se han spameado otra vez los zombies y ahí estaban. Menos mal que son de ese tipo, que son zombies de esos que tienen como un color así grisáceo, blanquecino, y bueno, duran bastante menos. Bueno, vamos a ver qué nos dice Rodrigo cuando le demos la medicina. What are you doing here? Hemostatic medicine. How kind of you. Thanks. Here, let me help you with that. Thanks, but I can take care of myself. Just go. Keep it. It was a gift from my brother, but... Thanks. Here, let me give you this in return. You might need it later on. Now go. Don't worry about me. Bueno, pues genial, ya tenemos la ganzúa en el inventario, que se ha colocado donde estaba el mechero, por cierto. Comprobar. Ganzúa, con esto se puede abrir una cerradura sencilla. Vale, ¿qué conseguimos al obtener la ganzúa aquí? Primero, en esa parte del juego donde jugamos con Steve, ¿os acordáis? Que iba con la Luger eliminando enemigos. Era la instalación militar, el piso bajo. ¿Vale? Ahí había un armario que podíamos abrir con esta ganzúa. Segundo, en nuestro baúl de objetos tenemos un maletín que también podemos abrir con esta ganzúa. Y tercero, así que me acuerde, en la habitación, en el centro militar de entrenamiento, según entramos, en esa habitación donde había una especie de, bueno, de armario cerrado con una llave que conseguimos en donde estaba la sauna, ahí había un cajón también que se podía abrir con la ganzúa. O sea que tenemos tres usos para la ganzúa ahora mismo. Muy bien. Perfecto, bueno, pues aquí poco más que hacer. Así que le deseamos suerte a Rodrigo. Le voy a ver si me dice algo más, a ver. Don't think you can count on no cuentes más the conmigo. Now get out of here. Ahora vete de aquí. Vale, pues ya de él nos olvidamos. Nos ha dado la ganzúa que no va a venir muy bien. La lástima es que la hemos intercambiado con el mechero. Y el mechero, la verdad, que nos estaba viniendo bastante bien, ¿eh? Para el tema de los murciélagos, sobre todo. Bueno, amigos. Es un buen punto para guardar el capítulo, así que servirá para guardar tus progresos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, gracias por pasaros, amigos. Os mando un saludo y ya sabéis, mañana nuevo episodio de este Resident Evil Code Verónica, versión X para PlayStation 2, incluido dentro de nuestra sección Series de Terror. Os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho, amigos.